Hola compañeros, ¿cómo están? Continuando con nuestro curso de Excel, hoy vamos a ver lo referente a los gráficos de dispersión. Uno de los gráficos que más nos sirven para la investigación es precisamente el gráfico de dispersión, porque prácticamente es propio del enfoque cuantitativo y que nos permite identificar el grado de correlación que existe entre dos variables. De esta forma, tenemos que los gráficos de dispersión tienen como función representar los valores numéricos en una tabla o serie de datos sobre los ejes de las coordenadas XY o entre un dominio y un rango o varios rangos, dependiendo. Para nuestro caso, X sería el dominio y Y sería el rango. Continuando con nuestro ejercicio, el cual decía, las autoridades del municipio del Tambo, en el departamento del Cauca, pretenden realizar un estudio acerca del grado de nutrición o desnutrición de los niños que habitan en esa región, para lo cual han tomado como base el peso actual, comparándolo con el peso que presentan luego de algunos meses. Y para esto se ha diseñado esta tabla, en la cual vamos a graficar la estatura y el peso. Para esto seleccionamos la estatura, luego oprimimos la tecla Control y seleccionamos nuevamente el peso. Y nos vamos a la parte de insertar gráficos y nos vamos al gráfico de dispersión. Sí, y aquí tenemos varios gráficos dependiendo a las necesidades de cada uno. Igualmente en Excel aparece la explicación de cada uno de los gráficos, por ejemplo dispersión de con líneas suavizadas y marcadores y la explicación de cuándo lo podemos utilizar. Dispersión con líneas suavizadas, dispersión con líneas rectas, bueno, en fin, ahí ustedes pueden utilizar el gráfico que más se adecue a sus necesidades. Le voy a darle en el gráfico de dispersión y fíjense que al igual que en los gráficos anteriores nos aparece la herramienta de gráficos. Igualmente ahí diseño y formato. En el diseño pues le damos un diseño a nuestro gráfico dependiendo del estilo que nosotros quisiéramos colocarle. Igualmente tenemos diseños rápidos. Podemos seleccionar datos, cambiar las columnas o cambiar el tipo de gráfico. Y si nos vamos a formato, entonces podemos cambiarle el tipo de letra. Sí, como lo vimos anteriormente en el capítulo de gráficos. Igualmente le puedo colocar un color. Y le puedo cambiar el contorno. Bueno, y si queremos colocarle un contorno, lo mismo, le colocamos y un relleno. Independiente de cómo necesitemos que se vea nuestro gráfico. Igualmente le podemos cambiar el tipo y el tamaño de la letra. Y ya está. Si le damos un clic a cualquiera de los puntos, ¿sí? Entonces vemos que se selecciona y nos podemos ir a esta parte, en este menú flotante donde dice agregar línea de tendencia. Damos clic y nos aparece ya las distintas opciones de línea de tendencia que podemos utilizar para nuestro gráfico. Nosotros le vamos a dejar lineal con el fin de representarlo de esta forma. Igualmente, vamos a seleccionar la parte donde dice presentar la ecuación en el gráfico, que si se dan cuenta ya aparece en nuestro gráfico, y presentación de R cuadrado en el gráfico, y nos aparece ya en nuestro gráfico. Igualmente, aquí hay unas opciones de relleno, sí, que si ustedes quisieran cambiar, digamos el color, lo cambiarían por este rojo,
¿sí? Y le cambia. Y si quieren, el grosor de la línea también lo pueden hacer. Si quisieran el ancho, lo ponen más grande o más pequeño dependiendo de cómo ustedes quieran ver su gráfico. ¿Sí? Entonces aquí está, si quieren con flechas, bueno, mejor dicho, tipo de guión, tipo de combinación, como ustedes quieran y como ustedes prefieran realizar su gráfico. ¿Sí? Aquí si le quieren colocar algún efecto, iluminación, bordes suaves a su gráfico. Y bueno, ahí ya tenemos nuestro gráfico. Tenemos aquí nuestra función, la colocamos por este lado para que podamos mirarla. Igualmente en esta parte, ustedes le pueden cambiar el tamaño si prefieren, ¿sí? Y para que puedan observarla mejor, pueden colocar un tipo de letra más oscuro. Ya tenemos ahí nuestra función. Y de esta forma podemos colocar y realizar nuestro gráfico de dispersión. Igualmente, en la parte de diseño, hay una serie de gráficos que Excel nos permite, gracias a Dios, de una forma mucho más sencilla poder hacerlo. Hay distintos estilos del gráfico, como lo pueden ver en diseño rápido, si lo quieren con los puntos, si los quieren con leyenda. Mírenlo acá, si lo quieren con leyenda, con los valores sobre los puntos. ¿Sí? Si quieren el título abajo o la serie. Distintos tipos de estilo. Miren aquí, por ejemplo, este gráfico muestra de una vez la función y la R cuadrada, sin necesidad de tener que hacer todo el procedimiento que hicimos hace un rato. Entonces, de esta forma podemos tener los diferentes tipos de gráficos. Aquí tendríamos lo que es X y lo que sería Y. Y si queremos darle algún título a nuestro gráfico, sencillamente le pondríamos aquí, ¿sí? ¿Qué? Sería estatura igualmente, como les dije, esto le podemos cambiar el tipo de letra. Podemos colocar una letra que nos permita apreciarla mejor y le podemos cambiar el tamaño de esa letra. Igualmente, ustedes pueden ajustar esa parte del gráfico como ustedes lo prefieran. Esto también lo pueden mover de un lado para otro. ¿Sí? Y esto lo podríamos llamar el peso. Hacemos lo mismo. Cambiamos la letra. Y le colocamos 12. Y entonces ya nos queda nuestro gráfico. Y ya tenemos nuestro gráfico, como les dije. Una forma sencilla y fácil de poder realizar nuestro gráfico y de representarlo, ¿sí?, con la pendiente. Entonces, esta muestra nuestra pendiente, ¿sí? Como se ven, no es muy inclinada. Entonces, aquí, si le damos aquí en la línea, ¿sí?, entonces nos dice que es peso 1, línea de tendencia 1. Y nos dice que eje vertical, valor de línea de división. Bueno, ¿sí?, si le dan en cada uno les aparece lo que es cada cosa. Igualmente, si nos vamos a los puntos, nos aparece su valor. Eje X como eje Y. Nos vamos a dirigir a la fórmula. Y en la fórmula lo que hace es representarnos Y igual a bx más a, donde ¿qué es bx? Bx es simplemente, o lo que significa es qué tanto
influye X en Y. ¿Sí? Esto es lo importante para nosotros. ¿Qué tanto influye X en Y? Por ejemplo, aquí, para nosotros, para nuestro caso, dice 0.023. ¿Qué quiere decir? Que es un valor muy bajo. Que la influencia de X sobre Y es mínima, es muy pequeña. Eso es lo importante que hay que decir o cómo se debe interpretar en la gráfica. Igualmente, R cuadrado, que es simplemente el coeficiente de correlación, quiere decir que el valor máximo que toma es el valor de 1. ¿Sí? Entre más cercano a 1, los puntos deben estar más pegados. O si es 1, pues prácticamente se entiende que es una línea recta de puntos que están sobre muy, todos muy unidos. Y para nuestro caso, es muy bajo, 0.0052. Hay una gran dispersión de los datos, lo que se quiere decir esto. Y pues prácticamente nuestro coeficiente de relación es mínimo con relación a nuestro gráfico. Bueno, para nuestra fórmula, entonces, como les decía, y igual a bx más a, donde y, para nosotros, los valores de y que serían el peso, es nuestra variable dependiente. A, como les dije, que sería igual a ordenada en el origen, B, la pendiente o inclinación, y X, el valor que fijamos a la variable. Si tomamos este nuevo ejemplo y realizamos en nuestro gráfico de dispersión, vamos a insertar gráfico de dispersión, ¿sí? Y vemos que para nuestro caso, donde dice que se realiza un estudio donde se pretende identificar el número que ha tenido la población del municipio NN durante los años de 1990 al 2015, cuánto ha aumentado año tras año. Entonces, como nos damos cuenta, a simple vista, nuestra gráfica va creciendo de forma ordenada y constante. ¿Sí? Empezando en 1990 y terminando en 2015, ¿sí? Con un aumento hasta 330.000 habitantes. Vamos a mirar en diseños rápidos, como les dije, nuestro gráfico. Vamos a cambiarle el color. A la línea, vamos a decir que la ponga roja y listo, y ya tenemos nuestra línea de tendencia. Como observamos, la pendiente es muy inclinada y empieza en 1990 y termina en 2015. Entonces empieza en 1990 con 302 habitantes y termina en 2015 con 330.000 habitantes. Igualmente aquí le podemos colocar un título al gráfico. Yo, como cuando tomé los datos no marqué los rótulos, entonces aquí los podemos colocar. Podemos colocar aquí población, ¿sí? Población, municipio. NN. Igualmente, como les dije, puede modificar la letra. Año. Lo mismo, entonces, arreglamos la letra y la colocamos más grande. Y listo, ya tenemos año, población año, del municipio NN. Como se dan cuenta aquí, R al cuadrado es igual a 0.9886, prácticamente muy cerca al 1, lo que quiere decir que los gráficos están muy, muy cerca, están muy pegados, ¿sí?
la dispersión es muy pequeña y por eso, como nos damos cuenta, están prácticamente todos los puntos sobre la línea. En cuanto a y, igual a 1.1648 de x1, o sea, quiere decir que x tiene gran influencia en y. ¿Sí me hago entender? X está muy grande, influye mucho en Y. El año, cada año que pasa, influye mucho en la población. O prácticamente, con otras palabras, cada año nacen más personas, ¿sí? Y pues que aumentan el tamaño de la población. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Agradezco su amable colaboración y atención. Espero vernos muy pronto. Muchas gracias.